Uno de los aviones por excelencia cuando hablamos de combatir la contrainsurgencia y el patrullaje de la selva amazónica, sin duda es el A-29 Super Tucano. Diseñado y fabricado por el coloso brasilero Embraer, el Super Tucano es el avión que se roba el corazón de muchos, y que hoy tendremos el placer de conocer un poco más sobre su historia y su fabricación. Así que ponte cómodo y sube el volumen, porque hoy conocerás al Embraer A-29 Super Tucano. Todo empezó porque las Fuerzas Armadas de Brasil querían un reemplazo para el antiguo Machi MB-326. Esta aeronave era usada por Brasil como avión de entrenamiento avanzado y el ataque ligero. Así que definitivamente estas características tenían que formar parte también del nuevo avión que fabricara Embraer. Así que se envió la solicitud para la compra de un avión de ataque ligero, que iba a formar parte del proyecto SVA, Sistema de Vigilancia Amazónica. Este nuevo avión tendría que volar a la par con los AWACS R-99A y R-99B. Además, se encargaría de la interceptación de vuelos ilegales de aeronaves, control de contrabando, tráfico de drogas y el patrullaje de las fronteras de Brasil. Fue así como el proyecto ALX dio frutos. Desarrollado a partir de su hermano menor, el Embraer 312 Tucano, el inicialmente llamado ALX se diseñó como un avión de alas rectas, de buen desempeño de vuelo a media y baja altitud, de amplia autonomía de vuelo, con la capacidad de transportar hasta 3 tanques de combustible externos, uno bajo el fuselaje y 2 bajo los planos. La habilidad de operar en cualquier tipo de clima, ya sea durante la noche o durante el día. Además, sería capaz de aterrizar en pistas de aterrizaje muy cortas, o incluso carreteras o caminos empedrados. Fue así como este nuevo avión, impulsado por su motor turbohélice Pratt & Whitney Canada PT6, surcó los cielos por primera vez, aquel 2 de junio de 1999. Su constructora, Embraer, había fabricado 2 variantes del Super Tucano, el A-29A, que sería su versión monoplaza, y el A-29B en su versión biplaza. Ambas aeronaves contarían con una longitud de 11,33 metros, una envergadura de 11,14 metros, una altura de 3,97 metros, peso en vacío de 3.020 kilogramos y un peso cargado de 4.520 kilogramos. Y su peso máximo al despegue sería de 5.400 kilogramos. Su cabina, moderna con instrumentos de navegación digitales y una computadora de batalla que le permitiría lanzar bombas guiadas por láser, bombas convencionales de caída libre y cohetes. El Super Tucano contaría además con 12 ametralladoras de 12.7 mm Herstal M3P con 200 balas cada una y una cadencia de 950 dpm. La primera vez que un A-29 entraría en combate real sería el 1 de marzo del 2008, donde una escuadrilla de Super Tucanos de la Fuerza Aérea Colombiana participó en la Operación Fénix en territorio ecuatoriano, donde fue abatido Raúl Reyes, comandante del bloque sur de las FARC. El Super Tucano volvería a verse en combate el 22 de septiembre del 2010, nuevamente cuando un escuadrón de aviones A-29 de la Fuerza Aérea Colombiana participó en Operación Sodoma, donde fue abatido Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy, cabecilla de las FARC. Actualmente el A-29 Super Tucano es operado en múltiples países, entre ellos Afganistán, Angola, Brasil, Burkina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Indonesia, Líbano, Malí, Mauritania, Nigeria y Turkmenistán. También es muy importante decir que el Super Tucano no sería usado exclusivamente para el combate, ya que el grupo acrobático Escuadrilla Fumaça de Brasil lo usa para sus funciones de acrobacia aérea. La Escuadrilla Fumaça, que está activa desde 1952, cuando empezó con los North American T-6 Texan, incorporó el Super Tucano en el 2013 y que aún en la actualidad sigue siendo su aeronave insignia. Considero que el A-29 seguirá activo por muchos años y que seguirá demostrando ser la mejor opción para las Fuerzas Armadas en cuanto a entrenamiento avanzado y ataque ligero. En resumen, el Super Tucano es una aeronave maravillosa, subestimada por muchos, pero espero que este video cambie la mentalidad de aquellos que creen que el Super Tucano no es una aeronave capaz. Bueno aviadores, hasta aquí el video del ALX, espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y dejar su like. Hasta el próximo video.